nosotros entendemos que hoy por hoy el campo ha dicho basta ya, estamos hartos. Nosotros queremos producir y queremos producir en unas condiciones que pueden estar produciendo otros países y que esos países terceros con importaciones nos están haciendo la vida imposible. A nivel de lo que son las políticas y las legislaciones y las normativas que se están haciendo, hacen que nosotros no podamos subsistir. Nos la jugamos en los próximos días y la primera cita importante va a ser el próximo lunes, día 26, en la reunión del Consejo de Ministros. Vamos a ver si lo que se avanzó el otro día en el Ministerio con el Ministro de Agricultura se plasma en decisiones del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, porque muchos de nuestros problemas son muy similares a los que tienen los agricultores del resto de Europa. Queremos producir en igualdad de condiciones y no estamos dispuestos a aguantar esa hipocresía de las instituciones europeas que nos exigen una serie de cuestiones a nosotros para el tema de la sostenibilidad, para el tema del cambio climático, pero luego están entrando a Europa unos productos para los consumidores europeos que no están garantizando esto y que desde luego no están luchando por estas medidas, ¿no? Como muestra de solidaridad, hemos trasladado a las cooperativas que una de las formas de mostrar esa solidaridad es cerrando las instalaciones. Nos consta que hoy algunas han cerrado sus instalaciones, también cerraron la semana pasada, el día 14, con las movilizaciones que hubo anteriormente, y también les hemos pedido que el día 26 pues también pongan autobuses y cierren sus instalaciones como muestra de solidaridad.